Tatiana Suárez nuevamente busca otra dominante actuación cuando enfrente a la primera campeona de peso paja del UFC, Carla Esparza. Vamos a analizar la ficha técnica, división de peso paja. En cuestión de edad, 3 años más joven Suárez. En la estatura más alta, Suárez por 11 centímetros, el peso poca diferencia. Y en el alcance, vemos una diferencia de 7 centímetros. Estos a favor de la rankeada número 9, Tatiana Suárez. Vamos con Bruce Buffer para su presentación oficial del combate principal de las preliminares. Escuchemos. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC strawweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding an undefeated professional record. 7 wins, no losses. She stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 115 pounds. Fighting out of Rancho Cucamonga, California, presenting the Ultimate Fighter Season 23 winner and the number 9 ranked strawweight contender in the world, Tatiana Suarez! And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, a wrestler holding a professional record, 14 wins, 5 losses. She stands 5 feet 1 inch tall, weighing in at 115 1/2 pounds. Fighting out of Irvine, California, presenting the former UFC strawweight champion and the number 6 ranked strawweight contender in the world, Carla Cookie Monster Esparza! And when the action begins, our referee in charge, Kerry Hatley. Pelea principal de las preliminares. Ella es Ariane Celeste. Yo soy Víctor Dávila. Me encuentro con Fabricio Verdún y Mario Delgado. Aquí cerramos las preliminares. Esquina roja para Carla Esparza. Ella es Tatiana Suárez, quien está en la esquina azul. Let's go to work, dice el referee. A trabajar. Aquí cerramos las preliminares y nos espera una cartelera excelente para arrancar el mes de septiembre con este UFC 228. Marcando la distancia, estableciendo la distancia, Tatiana Suárez con esa ventaja que tiene en el alcance. Tratando de establecer. Mira qué bonita penetración. A ver qué también frena a Esparza el derribo, porque es fuerte la lucha. Esparza. Sí. Es muy fuerte. ¡Ay! Pero más fuerte y alcanzó a cerrar bien el candado en el cuerpo Suárez y nunca desistió del drive, de ir hacia enfrente, Fabricio. Quisiera enviar un saludo a Jim Carlón. Jim Carlón, quisiera enviar un saludo. Justamente está ahí con nosotros en Twitter dando sus opiniones de las peleas. Aquí vemos ya con esa que va a ganar. Carla Esparza. Qué buen antebrazo con el codo izquierdo, Mario. Se está sirviendo con la cuchara grande, Tatiana Suárez. Realmente yo creo que es una de las peleadoras con más perfil y técnica para llegar a pelear por el campeonato de esta división. Ahí hay peligro con la barra de brazo, pero lo vio venir Suárez. Muy bien. Sí tiene que tener cuidado con las sumisiones, estar consciente, pero hasta el momento dominando totalmente el combate a la ex campeona con el derribo en la posición donde quería estar. Le está quitando el brazo de apoyo para que no se pueda levantar Carla Esparza. Estamos viendo cómo le quita ese apoyo. Muy buena técnica para mantener la ras de lona y poniendo muchísima presión a esta estrella en ascenso que es Tatiana Suárez. Definitivamente es un nivel bastante elevado el que tiene a ras de lona, muy consciente Tatiana Suárez, muy buena para tomar decisiones en lazos de tiempo muy cortos. Aquí ponen problemas a Carla Esparza. Ahí le le tiró bastante bien al principio del combate. Víctor está disfrutando este momento porque sí consiguió poner a Carla Esparza, que es una especialista. Mira el pómulo derecho de Carla Esparza, ya tiene completamente hinchado por los codazos que le pegó Tatiana, ¿lo ves? Y mira, busca la barra de brazo y apenas la va a buscar y ya se anticipa Mario. Tatiana y está buscando el escape, es decir, tiene muy buena lectura de las sumisiones. Lo lee bien, la pone contra la malla también para quitarle efectividad en esas sumisiones. Y mucha presión por parte de Tatiana Suárez, está haciendo muy complicado para Carla Esparza, que está tan solo defendiendo, intentando de que pase la tempestad.
Tatiana Suárez sigue yendo hacia enfrente. Uy, mira, son tres. Uno en el pómulo derecho, uno en la frente y otro en el pómulo derecho. Los tres codazos que pegó del brazo izquierdo. Pegó con el codo izquierdo bastante bien, muy limpios. Y entrar después, Carla Esparza se dio cuenta para defender, pero sí había entrado los golpes ya. Buen control de cadera. Azotan a Carla Esparza, a Iván Duque de Alba, dos derribos. No, el tamaño, ¿cómo se ve la diferencia, Víctor? ¿Sí o no? Sí. Se ve bastante bien la diferencia, el tamaño de las dos. Y también la calidad de golpes y la potencia. No se toca el corazón en lo más mínimo Tatiana Suárez para hacer daño. Me gusta la trayectoria de los codazos, Mario. Su comportamiento a ras de piso. A ver hasta dónde va a aguantar Carla Esparza y Tatiana con ese ritmo, ¿no? A ver cómo va a aguantar. Barra de brazo, aunque obviamente no hay enemigo pequeño y sabemos que el factor sorpresa o lo impredecible en cualquier momento puede llegar. Si se descuida una barra de brazo, la pueden agarrar ahí a Tatuane Suárez, aunque es muy difícil porque veo que tiene muy bonita lectura. Lo que me gustó que Tatiana le puso Carla Esparza al principio en el suelo y está disfrutando de ese momento hasta la vez lo más posible que puede hacer eso para poder puntuar muchísimo, ¿no? Hace un poste en el brazo izquierdo, así se le llama la posición que tiene Carla Esparza, que se usa para tratar de poner ese pie, pero ahí le falta sacar la cadera para ponerte de pie. Mira qué hinchazón que tiene el pómulo derecho, Tatiana. Perdón, Carla, un minuto. Mantén la presión, le gritan en la esquina a Tatiana Suárez. Neon Belly. Rodilla en el abdomen. Control lateral, también conocido como 100 kilos. Fabricio, ¿qué piensas de esta pelea? Sí, de verdad que el dominio de Tatiana está siendo buenísimo. La manera que lo está haciendo, inteligente, sin perder la posición, ¿lo ves? No se deja Carla levantarse. Carla quiere levantarse de cualquier manera. Carla ahí podría, claro que levantarse, lo que quiere hacer, pero Tatiana está mejor que ella. Tatiana está aguantando muy bien, poner el peso, pegando, pero sin olvidar del jiu-jitsu que tiene. Pero Carla Esparza sí, lo que tiene para hacer es levantarse o hacer una inversión de posición. Más de cuatro minutos de posición de dominio para Tatiana, Fabricio. Un dominio espectacular. Sí, así estamos terminando este primer asalto. Una auténtica pesadilla para Carla Esparza. Vamos a ver qué acontece en el segundo asalto. Iba para otra esquina. Sí, 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 porque de verdad que Tatiana ha hecho un buen trabajo, como hemos comentado antes. Cuatro minutos de dominio. Vamos a ver la repetición justo ahí como está. Este golpe. Uno, dos. A little bit more elusive on the feet. Catch your breath. I know it's a tough round. You're right. That's about as best as she's going to get right there. She's giving everything she's got right there. Es lo mejor que va a ser. Fue un round difícil, pero te necesitamos presente. Use that jab, right? Let the hands go a little bit. A lot of side tira side. Más las manos. Con más confianza le están pidiendo a Carla Esparza. Vamos por el segundo asalto de tres. Una tormenta de golpes se le apareció a Carla Esparza en el primer asalto. Soy consciente que fue un asalto difícil, dijo su entrenador Colin Oyama, pero te necesito que uses más el jab, que no te lleve al piso tan rápido. Y es que fueron más de cuatro minutos, Mario, de dominio por parte de Suárez. Y otra vez, a ver cómo va a defender Carla esta vez, porque sí, Carla es una especialista en el suelo, la parte de la tejió muy bien, técnicamente la tejió muy bien. Técnicamente sí, la puso una vez más. Porque le salió muy bien a Tatiana al principio. ¿Por qué no haría igual? No, debería ser igual y lo está haciendo. Y es su estilo. Ella iba a ir a las Olimpiadas de lucha. Tiene esa potencia, ese drive de los luchadores. Mantiene la presión. Muy buen acondicionamiento también. Creo que sí es una estrella en ascenso. No por nada ha tenido las grandes victorias que ya ha tenido dentro del UFC. De hecho, estuvo rankeada número uno en el equipo de Estados Unidos en los 55 kilogramos para Freestyle Wrestling el 2011. Entonces, pues ahí nos damos cuenta del nivel que tiene para ir tejiendo la lucha y llevar la pelea al piso. Esa es una cuestión. La segunda, la malicia para poder golpear así con los codos. Porque una cosa es llevar la pelea al piso y otra tener la capacidad de poder hacer daño como lo hace Suárez. ¿Te somete o te golpea, creo sí. yo? No, sí, y sí, como tú has dicho, Víctor, ha hecho las dos cosas muy bien. No ha hecho solo una cosa, no. Le puso abajo, golpeó,
disfrutó de la posición y 4 minutos de dominio en el primer asalto. Es muchísimo tiempo, ¿eh? Ahora quiere evitar ese agarre, pero no. La presión de Suárez está buenísima, muy bien entrenada. Ahí está, se le puede ver. Bajan. Uno más. Y ese pudo haber hecho daño a la espalda, ¿eh? Porque tenía el agarre ahí a la altura de la columna. Control lateral ahora. 3 minutotes en el reloj a favor de Suárez. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer aquí Fabricio. Ahí se puede hacer una posición completamente de ventaja, Víctor. Nosotros sabemos que el side control, el 100 kilos, más conocido como 100 kilos, tiene todas muchas posibilidades de pegar, hacer la montada, llave de brazo, kata-kata. Tiene muchas cosas para hacer ahí. Mira, ahí buscó la intentona, un triángulo, quería agarrar a Suárez, quería sorprender a la Esparza, pero no. Suárez está muy bien decidida, ¿eh? Lo que quiere. Tiene una actitud muy agresiva de peleador, eso lo tiene natural, lo hemos visto en todos sus combates y con ese estilo de buscar continuamente el derribo y una vez que se cae, no deja de golpear, no deja de castigar con el ground and pound. Uy. Otra vez del mismo lado castigando Suárez a Esparza. Esta es la pelea principal de las preliminares. Recuerden que aquí nos vamos a conectar con la cartelera estelar, que incluye una pelea de campeonato en la división de peso welter, 77 kilogramos. Menos de 2 minutos, Fabricio. Sí, de verdad que estamos viendo como si fuera el primer asalto, ¿no? Porque Suárez ha mantenido la estrategia para poder llevar el segundo asalto y quiere poder acabar, pero mire cómo lo está haciendo muy bien. Y sabemos que Carla Esparza tiene un wrestling buenísimo. Y mira, le quiso hacer y mira cómo le pone en el suelo. Un movimiento técnico Esparza Suárez, y le hizo el counter y la llevó al piso Suárez a Esparza. 90 segundos ahora en el reloj. Vamos a ver cuál es la opción que toma. La monta, busca una sumisión, la castiga. Y Mario, ¿qué piensas tú? Pues creo que la presión, el seguir golpeando y bueno, la quiere forzar a que haga un error, que dé la espalda, que deje que la monte. Ahora vamos a ver que eso muchas veces no vemos de alguien con base de lucha, se invierte la presión. Cada bien, imbatible ahí con esas posiciones de lucha, no para la intensidad. Tatiana Suárez, vamos a ver. Bueno, ahí hizo una buena. Uy, cambió la posición, otra vez penetra. Llega el clinch, quiere hacer el 100% con ese cambio de posición ahí, Carla. Flexible, alcanza ahí a mantener la posición Tatiana Suárez. Para que vea el nivel de wrestling que tiene Tatiana, porque sabemos que Carla Esparza tiene un buen wrestling, buena defensa, ha demostrado eso antes, pero sí Suárez está demostrando que tiene un nivel más arriba todavía. Sí, llegó el equipo de estar rankeada en el equipo olímpico de lucha de Estados Unidos en 2011 y es más arriba de y yo creo que Carla. El tamaño también hace bastante diferencia. El tamaño es impresionante, la diferencia del tamaño, ¿eh? Sí. Y lo que decía Mario también, la forma del desarrollo de combate que hace Tatiana Suárez es muy importante. Tiempo y aquí se acaba el segundo asalto. Tendremos un tercer y último asalto. Vamos a escuchar qué dicen en la esquina, Mario. Okay, we're down 2 rounds and done, right? You know this. Estamos abajo 2 rounds. You gotta look to sprawl the shot caller, right? Don't go to anything else. But we gotta let those hands go this round. Right? Tenemos que soltar las manos y tienes que hacer el sprawl. Tienes que concentrarte en defender el derribo. But we need some fireworks in this round, right? You got 5 minutes to try and do some damage right here. Tienes 5 minutos para tratar de buscar hacer daño. She's coming straight with that double. Put oxygen in those lungs as we can. Give me deep breaths. Deep breaths, deep breaths. That's 2 rounds our way, right? Vamos ganando por 2 asaltos. Let's work a little more striking on this girl, right? And try to get to mount, Todd. Go ahead up. Un poquito más de striking y cuando la derribes trata de encontrar la montada. Round three. Round three. Back in. All right, here we go. Last round, ladies. Tercer y último asalto. Vas ganando 2 asaltos arriba, le dicen a Suárez. Ahora golpea un poco más y que buscara la monta. Mario, le dijeron también, ¿no? Le pidieron que buscara la monta para poder
Mira lo que decías, Fabricio, el tamaño. Buscó el derribo, Esparza, pero se topó con un buen sprawl y una peleadora más grande. Pero me gusta que Esparza le escuchó a la esquina y está intentando pegar más golpes, porque si no estaba pegando golpes, solo defendiendo las posiciones. Pero sí, Suárez se le puede ver que está un nivel más arriba de Esparza, ¿eh? Sí. Hizo una buena reversión de posición. Parecía que Esparza hacía la técnica, pero siguió con la inercia Suárez y termina dominando la posición, Mario. Sí, sobre todo ese ímpetu de seguir para adelante. Me recuerda a este peleador Gillespie, que es también de lucha y que sigue, sigue, presiona, no para y no para. Y cada azote de eso te quita mucho también. Cierto. En el estado anímico, que te estén derribando, te cueste muchísimo trabajo ponerte de pie solo para que te vuelva a derribar la oponente. Y es lo que está haciendo hasta el momento Tatiana Suárez, que está dando una clínica de lucha olímpica, me parece, hasta estos momentos. Cierto, te frustra el estilo de pelea cuando te están controlando con esos derribos, como lo hace ahora Suárez, aunque no se da por vencida. Esparza está buscando ahora una barra de brazo, atacando ese brazo derecho, que ya se dio cuenta Suárez, hay que sacar el codo de la posición de peligro. Así logra sacar ahí ese brazo derecho que está algo comprometido. Ya no hay peligro en el codo, está flexionado el brazo, pero sigue todavía en la frontera, ¿eh? En la frontera de que si se mete un poco más, si lo sigue jalando el brazo Esparza, podría mejorar y poner en problemas más serios a Suárez. Parece que ya sacó el codo. Me parece que ya está cerca de salir ahí, de quedar en una excelente posición. Con esa pierna que pone arriba de la cara, le permite ir calzando ese brazo. Ven, esa pierna es clave para... A ver si hace un sprawl, estira esa pierna izquierda. Ahí está. Toma de espalda. Buscando un mataleón. Se giró rápidamente. No le dan nada de espacio. Nada de espacio. Esa y la monta ahí que está oyendo también a la esquina. Tatiana Suárez le pidieron la montada porque saben que de ahí es más devastador el ground and pound y puede forzar a que le den la espalda y encontrar ese estrangulamiento. Llegó por fin a la posición. Buena defensa por parte de Carlos. De verdad que sí, ¿eh? Buena defensa, pero ¿cómo no le da espacio Suárez a Carla Paz? No le está dando ningún espacio. Está haciendo la pelea perfecta, ¿eh? De verdad que muy bien. Buscaba ahí el triángulo de brazo Kata Katami Suárez, pero alcanzó a bajar el codo izquierdo Esparza. Ya no siente los duros, sino lo tupido. Cuquimón acerca a la Esparza. 2 minutos en el reloj para que trabaje más Suárez. Ya pasó la guardia Suárez, Mario. Le ha derribado, pasado la guardia tantas veces. Es, como decía Fabrizio, una muestra del nivel que tiene. Me parece que sí, a ras de lona está un nivel por arriba de Carla Esparza. Como que la categoría femenil no está acostumbrada a gente con estas credenciales en la lucha olímpica, que es un estilo común entre los hombres, pero no habíamos visto tantas mujeres con tan buena lucha, me parece. Y te voy a decir otra cosa, Mario. Suárez tiene mucho por delante. Es muy joven todavía y tiene mucho que aprender para poder salir ahí como una siguiente contendiente. A ver si le sale bien todo ese tiempo para poder seguir ahí su camino buenísimo que está haciendo, ¿eh? Le piden que explote a Carla Esparza, que salga de esa posición de peligro, pero enfrente tiene una pesada cobija llamada Tatiana Suárez. Último minuto. Ese se lo dio de lleno, de pleno, en la nariz, en la naricla. Y ahí está en la montada. Vamos a ver si ahora ha buscado esa posición durante todo el combate y puede forzar a que le dé la espalda para buscar el estrangulamiento, finalizarla con el ground and pound. Está buscando que le dé la espalda, la sigue castigando muy valiente Esparza, aguantando varios golpes, recuperando la media guardia, pero imbatible, incansable, sigue Tatiana Suárez. Y no más, dice el referee, consideró innecesaria esa forma de seguir castigando a Carla Esparza. Para él ya no había defensa. Me parece, Víctor, que se seguía defendiendo inteligentemente, sin embargo, ya estaba haciendo una pelea totalmente de un solo lado. No iba a cambiar por lo que se veía el curso del combate. Entonces, me parece una... Muy difícil que ocurriera algo diferente que lo que estaba pasando, Mario. La manera que fue, de verdad que enhorabuena a Tatiana Suárez.
Momento de la pelea, Mario. Vemos esa presión constante, el body lock, derribar y luego las transiciones abajo. La historia del combate, esos derribos, ese control, el ground and pound de todas las posiciones de la guardia, de la montura, pasando una presión que no paró por parte de Tatiana Suárez, y la verdad creo que se ve un futuro muy prometedor para esta peleadora. Ladies and gentlemen, referee Kerry Hatley has called a stop to this contest at 4:33 of round number 3, declaring the winner by TKO, Tatiana Suarez.